Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Les saluda Moira Victoria. Un saludo inmenso, grande para todos, donde quiera que se encuentren. Deseo que estén gozando de muchas bendiciones. Hoy estamos para hacer un oráculo. Vamos a hacer predicción, acontecimientos para cerrar este mes de febrero. A ver qué nos puede representar el final de febrero y si algo nos puede adelantar para el futuro también. De todas maneras, aquí vamos a ver lo que dice nuestro oráculo. Hay muchas cosas que han estado pasando y bueno, sería darle un vistazo que nos dice nuestro oráculo para nuestros acontecimientos futuros. También les invito a que se suscriban a nuestros canales porque vamos a tener pues mucho aquí para enseñar, trayendo también nuestros temas de diferentes otros tópicos para que puedan aprender y saber más. Igual también nuestros acontecimientos y a la misma vez nuestros horóscopos que se traen aquí. Y vamos a invitarlos también al canal de Secretos y Riqueza para que también disfruten de todo lo que vamos a estar enseñando en ese canal, igual que la fuerza y poder de la magia. También quiero decirles que si desean algo como era Victoria, consultas personalizadas, tienen que visitar nuestra página web www.moiravictoriaclarividente.com, donde está toda la información que te puede estar solicitando para que pueda también usted saber cuál es el horario de atención, dónde nos encontramos, cuál es nuestro horario también, dónde usted se encuentra. Los horarios varían, depende de donde usted esté. Y las consultas pueden ser también dentro de Estados Unidos o fuera de Estados Unidos, no importa dónde usted se encuentre, siempre y cuando tenga su cita conmigo. Una cita la puede hacer y solicitar por medio de nuestra misma página web en la parte de contactos, donde usted allí encuentra cómo enviar un email para solicitar su cita. Antes lea bien detenidamente las instrucciones para que usted haga la solicitud de su cita. Y recuerde que puede enviar por la página web en contactos un mensaje. También puede enviarlo por WhatsApp y puede enviarlo por consultas arroba, no, consultas305 arroba gmail.com. Allí usted va a encontrar toda la información que necesita en la página web y luego enviarnos un mensaje. Si usted nos manda a preguntar cuánto vale la consulta, los días de consulta, si me pueden dar una cita, no va a recibir la contestación. Nosotros no estamos atendiendo el teléfono de esa forma. Es más de 20 años que se trabaja aquí de esa forma y no vamos a cambiar nuestra política de trabajo. Así es que usted envíe siempre sus mensajes solicitando su cita y así estamos bien. Usted tiene su tiempo justo, nosotros es de nosotros y nadie está molestando el tiempo de nadie porque ustedes están haciendo las cosas como nos recomienda nosotros en nuestro centro espiritual para nuestras consultas personalizadas de la forma que les estoy enseñando. Muchas personas lo hacen ya y estoy muy contenta por eso. Gracias porque ustedes están aquí. Gracias porque apoyan el canal. Gracias porque ustedes siempre están también, no solamente apoyando el canal, sino también cuando hay los acontecimientos cumplidos, cuando hay también todas estas predicciones que se cumplen. Ustedes saben que aquí se viene diciendo por mucho tiempo muchísimos acontecimientos. Si fuésemos a proponer las cápsulas de Donald Trump, del presidente actual Biden, que siempre se dijo aquí que Biden era el que iba a ganar la presidencia. Aquí en este canal siempre se dijo eso. Pues voy a traerles más adelante un popurrí de predicciones ya cumplidas para que se recuerden que aquí todo eso se ha dicho. En el pasado, en el presente, en el futuro, todo lo que aquí se dice se cumple. Gracias a nuestros seres de luz, que son los que en realidad traen todos estos secretos de acontecimientos para ustedes, para que sepan un poquito más de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Así que vamos a hacer un oráculo hoy acá. Y recuerden que este es un oráculo para que lo tengamos como una enseñanza, como algo que podemos aprender. También porque a veces es bueno saber a qué atenernos, a las consecuencias que nos atendemos y todo esto es importante. En el caso, como yo leo las cartas, a mí me encanta el número 3, por eso yo barajo siempre las cartas 3 veces. Las cartas no se barajan tanto tiempo. Una carta que se baraja tanto tiempo
no tiene concentración, ni tampoco estamos haciendo las cosas bien. Así que las cartas no se deben de barajar tanto tiempo, porque no es así como se leen las cartas. Las cartas se leen de esta manera, son tres veces que se pueden mezclar, y también pues hacer algún tipo de mezcla por ahí diferente, pero no más de siete veces. Todavía ya es demasiado para una carta, que podamos también estarla, como dicen, barajeando. Con el permiso de mi guía, con el permiso de mis ángeles, de todos los seres de luz, de todos los ancestros y todas esas señoras del pasado, sabidas, habidas y por haber del pasado, yo pido permiso, y vamos también con nuestras hadas madrinas, todas estas madamas que nos ayudan muchísimo con todo lo que es la lectura de las cartas, también con el permiso de todas ellas, para que también revelen en estas cartas lo que se puede también vaticinar acá. Vamos a poner una carta nada más, que se saca siempre para ver lo que hay en el oráculo. Vamos a ver lo que hay aquí. Y tenemos una carta. Todavía el mundo está muy al revés. Se está enderezando un poco, pero le falta mucho para enderezarse. Nosotros todavía tenemos que seguir en oraciones, meditando y pidiéndole al universo, a Dios también, a todos los seres de luz por nuestro cuidado y también por la protección y bendiciones para nuestro planeta. Vamos a ver acá cómo salen estas cartas. También tenemos un número 5 aquí. Esto quiere decir que este 5 tenemos ya enero, febrero, que ya se va. Entonces, marzo, abril y mayo, 5 meses. En mayo son 5 meses. Pues todavía falta mucho por ver fuerte y preciso en estos 5 meses. Y es posible que todavía en los 5 meses para adelante sigamos todavía afectándonos en algunas otras situaciones. Pero ya me están diciendo aquí, pues, que esto todavía está para largo. Todo lo que tenga que ver con enfermedades raras y todo eso, esto todavía está para largo. Vamos a ver acá las cartas realmente cómo lo dicen, cómo lo están aconsejando acá. Entonces vamos a estar aquí siempre con el pasado, presente y futuro, como se leen las cartas. Vamos a ver por acá. Tenemos estas cartas que están saliendo. La justicia divina se está moviendo a nuestro alrededor y está muy, pero muy bueno que comience a movilizarse, porque es una energía que la necesitamos y necesitamos de esta energía que se mueva. Muy buena la energía que tenemos por acá. Vamos a ver entonces cómo esta energía cierra aquí estas 4 esquinas para poder ver qué nos puede vaticinar nuestro oráculo en este momento. Para empezar, déjeme decirle, igual como sale la carta acá, hay puertas que están abriéndose, pero muy estrechas. Muy estrechas están las puertas. Aquí también dice, todo lo que nos falta por ver todavía en este mes, todo lo que tenemos en este mes de febrero, que estamos finalizando febrero, y también tenemos hasta la segunda semana de marzo, que tenemos acá, hay una espada. Eso quiere decir que nos están avisando de que muchas cosas van a estar pasando en estos días, desde ya, desde que les estoy haciendo este oráculo. Muchas cosas están comenzando a pasar, y parece que también aquí se han vaticinado ya estas, como estas noticias. Voy a ver de qué se trata, porque aquí dice, ya se ha dicho por tercera ocasión. Pues si se ha dicho por tercera ocasión, vamos a ver entonces de qué se trata, porque aquí también tenemos una carta, pero muy, muy valorada, una carta muy buena, y dice, estaremos quemando energía, transmutando energía, pero falta mucho, porque lo que se avecina es todavía muy fuerte a lo que hemos estado viviendo. También acá tenemos la justicia divina, que hace un poquito de justicia para el planeta. Y tenemos acá más cartas también, un color azul, que puede ser el azul del cielo, que por ahí nos está mandando algún tipo de bendición también. También tenemos un color como color moradito, que por otro lado es bueno, porque el morado siempre transmuta. Tenemos por acá estas cartas. Y vamos a ver entonces qué viene del pasado hacia el futuro. Pero vamos a ver lo que trae hasta el presente. Recuerden que el presente es aquí y ahora. Lo que estamos trayendo del pasado hasta ahora mismo es el pasado al presente. Lo que hagamos en el presente aquí hacia adelante es futuro. Por lo tanto, tenemos que saber interpretar todas estas consejos y estas cartas, estos acontecimientos que las cartas nos dan a saber. Caerá una, como un puñal, una espada, yo diría, en estos días,
puede ser antes de finalizar febrero, a principios de marzo puede ser también, pero tenemos acá algo muy fuerte, muy grave que comienza a desprenderse. Algo muy, pero muy grande y muy fuerte también. Muchos bastos y muchas espadas. Y tenemos por acá más todavía de lo que hay. Y esta carta que está por acá nos viene trayendo como un revoltijo. Cuando pasó en el Capitolio las cosas el otro día, todo el mundo estaba asustado y preocupado por lo que pasó en el Capitolio. Asimismo también, pues, se preocupan las personas por todo lo que vaya a pasar en diferentes lugares. Acá esta carta está diciendo que lo que pasó en el Capitolio no es nada para lo que nos falta ver todavía. Dice, todavía falta mucho, mucho por verse. Todavía aquí en Estados Unidos, como en otros países más, nos está hablando de un susto parecido al que pasó en el Capitolio, pero que falta mucho todavía por verse. Dice, muchas cosas vienen de camino. Y luego tenemos aquí las cartas del futuro, que no están tan buenas. Tenemos pues un arco aquí de espadas grande, como que vamos a tener que pelear mucho esta energía dentro de los Estados Unidos donde estamos. Y bueno, esto se trata también de lo que están hablando de la guerra esta de Rusia y Ucrania y también Estados Unidos. Acá se están desvaneciendo las espadas se están desvaneciendo. Es como que las espadas suben y bajan. Un día están como amenazando y otro día se quedan como tranquilas, como relajadas. Porque también, déjeme decirle que acá, esta carta me está diciendo lo siguiente. Presten atención cuando yo hago estos oráculos. Por eso, la mayoría de los oráculos de esta calidad me gusta traerlos grabados. Así me concentro, así tengo mi mente puesta en lo que estoy haciendo. Máximo, si estoy en vivo con ustedes, comienzan a preguntarme. Me preguntan cosas que no tienen nada que ver con el oráculo que yo voy a estar haciendo. Y eso lo que hace es que me desvían mi energía, me desvían la mente. Y entonces, ahí es donde a veces no es bueno, porque yo tengo que traerles lo que en ese momento tengo que decirles. Entonces, no me gusta, por eso a veces, hacer estos oráculos en el público, porque el público no entiende, no aprende y no ayuda a esta forma del respeto a una lectura de tarot. Yo hago las lecturas de tarot de verdad con respeto y no las hago de charlatanería. Esto es respeto. Por lo tanto, todo el mundo tenemos que respetar. Tanto yo que lo hago como el otro que viene a aspectarlo y a verlo también tiene que respetar. Aquí estas cartas que están aquí están diciendo que en estas semanas y en las próximas semanas lo que se va a abrir es una caja de Pandora, como dicen, una caja grande. Y también está diciendo esta carta aquí que tiene 1, 2, 3, tiene 4, tiene 8, tiene 9 espadas esta carta. Esta carta tiene 9 espadas, un número perfecto para poderles decir a ustedes lo que está pasando. Mira, hay 3 países que están muy interesados en ver esta guerra de Ucrania y de Rusia. Hay 3 países muy interesados en que se dispare esta guerra de Ucrania y de Rusia. ¿Qué pasa? Cuando puede haber un atentado, ya los ha habido en estos días, y pueden haber más atentados, que no realmente tiene que ser Rusia que los haga. Es uno de estos países que quiere como tirar la piedra para encender el juego. Están tirando la piedra de a poquito para encender el juego hasta que venga y se alce todo el mundo en esta guerra. Eso es lo que está pasando acá, que está habiendo como 3 países más que están empujando a la guerra. Quieren que esto haya guerra, que están queriendo ver en guerra a los demás países y están empujando, como dicen por ahí, la antorcha para que se encienda. Eso es lo que dice esta carta por aquí. Está un poquito complicada la carta. Vamos a ver por acá, otras cartas aquí. También anda con estas cartitas, como anda esta semana antes de finalizar este mes de febrero. Vamos a ver por acá. Uy, tenemos por acá lágrimas, personas preocupantes, personas que están enfermitas de los nervios ya. Y hay mucha preocupación. Entonces acá tenemos como sogas, unas sogas como que están alistando algo raro para sembrar por allá. Tenemos la carta del demonio que está por acá. Y esta carta pues
no trae una buena señal de la forma que sale, es la semilla del mal, siempre encendiendo toda esta discordia, todas estas cosas que pasan en la tierra. La semilla del mal causando estragos, causando de las suyas, entrando a las mentes de las personas y poniendo sus mentes también a pensar de manera mala. Así que tenemos por acá otra carta que es el emperador. El emperador de todos los países todavía no andan nada bien, están en pura guerra todos. Si estamos pensando que la guerra de Ucrania y Rusia con Estados Unidos es una guerra, ya hay países pequeños que van a estar en guerra. ¿Se acuerdan que les dije que iba a haber un enfrentamiento entre Colombia y Venezuela? Pues déjeme decirle que esto viene porque viene. Esto lo van a ver muy pronto. Un enfrentamiento grande, 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 entre Colombia y Venezuela. Se va a dar lo que ya yo les dije antes en otros videos, ya yo lo he dicho anteriormente. Ustedes pueden buscar en otros videos que hay. Las personas que me siguen cuando he hecho los videos en vivo para estreno, se dan cuenta todo lo que vengo diciendo. Así que si usted tiene buena memoria, tiene buena mente, estoy segura que se va a acordar que se ha dicho acá que viene algo que tiene que ver con las fronteras entre Venezuela y también Colombia. Así que tenemos acá estas cartas, por lo que veo aquí que viene. Corazones que están también sufriendo, personas que dicen voy a estar preocupados, pero igual también aquí está saliendo la traición. Le dije también que había una traición, que el presidente de Ucrania nos estaba poniendo para las cosas, que el presidente Putin, pues con la inteligencia que tiene, siempre está como maquiavélico con su mente y tratando de hacer lo mejor que él quiere hacer, porque él nunca quiere ser perdedor, él todo el tiempo quiere ser ganador. Y aquí dice que seguimos en lo mismo, ocultando no solamente a, como para el presidente, que lo quisieran como engañar, cosa que es difícil que lo engañe con todo lo que tienen acá de investigaciones de la CIA y todo, es bien difícil, pero bueno, no llegan a un acuerdo para poner las cosas en su lugar. Pero esta amenaza no se va a terminar ahora. Habría que darle un seguimiento más aquí a esto para que no vayan diciendo realmente los oráculos, el acontecimiento, lo que hay, porque es como que cada semana están cambiando de cambios. Cada semana cambian, cada semana dicen una cosa, cada semana están pensando otra cosa y cada semana están averiguando diferentes cosas, dice aquí la carta también. Vamos a seguir viendo lo que hay por aquí, para seguir viendo este oráculo. Me encanta hacer estos oráculos, me transporto y me voy para otras partes donde me lleven las cartas, donde me lleve estos acontecimientos, y por ahí vuelo viendo tantas cosas que se pueden ver para ver qué es lo que está pasando en todo esto. Vamos a ver por acá más cartas para el futuro, futuro, futuro y futuro. Ahora vamos a ver aquí, hay tres lugares que van a estar muy malos. Por ejemplo, fíjense, estoy hablando de Colombia y Venezuela. Colombia y Venezuela van a tener un enfrentamiento un poquito fuerte. Pero también Colombia va a tener un enfrentamiento con España. Aquí se ve claramente estas espadas que están aquí cruzadas. Así que algo va a estar pasando con Colombia. Colombia va a tener un enfrentamiento muy fuerte antes de que se decidan por la política quién gana, quién no gana, quién sirve, quién no sirve, porque es así en realidad. Pues aquí hay tres espadas y una que está flotando. Quiere decir que hay alguien aquí en Colombia, hay alguien que está buscando la guerra, está buscando la rencilla entre Colombia con otros países. Por lo que sea, van a salir muchos trapos sucios, se van ustedes a escuchar noticias, qué pasa esto en Colombia, que esto se supo de por allá de España. Aquí hay Colombia con España, Colombia con Venezuela, Colombia con otros países, que puede ser también Brasil, puede ser Chile, puede ser también Bolivia. Salen otros países que son suramericanos también envueltos en unos, como dicen por acá, unas pues muy fuerte con Colombia. Así que lo que está viéndose en Colombia en estos tiempos y en esta semana misma, al empezar este oráculo, esta semana que ustedes escuchen este oráculo, póngale el dedo, como dicen, a la llaga, firmen ese cheque al portador, que comienzan a ver todos estos acontecimientos que les estoy diciendo aquí. Esto, España con Colombia, Venezuela con Colombia, vienen otros países que vienen también contra Colombia.
Y es como que va a salir, como que vamos a destapar, como un, yo diría, es como destapar un caldero de estos calderos espirituales que hay, es como destapar una caja de Pandora, destapar algo que se va a destapar y lo que va a salir de ahí va a ser peste, pero peste, mucha peste es lo que va a salir de esa caja de Pandora que se va a abrir, mucha peste, mucha traición, papeles que se ven también, que vuelan al aire, secretos que salen a la luz también y ahí van a salir pues. Como dicen por ahí, en estos papelerías y en todo esto que se abre esta caja de Pandora al aire, personas muy, pero muy importantes que tienen que ver mucho con todos estos secretos que van a estarse ventilando. Lo digo yo, Moira Victoria, aquí en este oráculo que está por acá. Uy, tenemos por acá otra carta. Si ven, como ya les he dicho, que a Nicaragua se le puede estar ya como venciendo su plazo. Toda persona como Managua, Nicaragua, qué sé yo, Daniel Ortega, tiene un plazo y su día le está llegando hasta que un día, como lo digo yo, él está buscando ayuda ahora con otros países porque ya ve que las cosas se le pueden poner como un poquito fuertes. Tiene personas desaparecidas de las que él ha tenido presos, se le han estado muriendo personas, saben bien que no se han estado muriendo así porque así, que hay algo más que muriéndose las personas. Y entonces él está ya un poquito preocupado porque está sabiendo que se le viene algo encima. Ahora está buscando ayuda con Rusia, buscando ayuda con los chinos de Japón, de la China, buscando ayuda con lo que es también Cuba, todos los que son del gremio de ellos están buscando ayuda, hasta con Venezuela también y muy acuerpado también con el presidente de México. Lo que pasa es que el presidente de México quema por debajo. Él dice no estar con Maduro, no estar allá ni nada, porque no lo ha hablado a ciencia cierta abiertamente, pero él sí pertenece a esos gremios. Entonces todos hablan por debajo, todos están quemando por debajo. Así que acá todo esto es lo que se va a ver para el futuro, ya mismo casi empezando en esta semana, ya misma para adelante. Se abre también algo fuerte para Nicaragua. El hombre está un poco asustado, preocupado y buscando ayuda, buscando como fuerza, buscando que lo apoyen, que lo pongan, pues como dicen, a envolver con los pañales, porque está el hombre bastante asustado y de cabeza. El hombre no está nada bien de salud. En cualquier momento algo se puede saber de ese señor, porque él no es eterno, tampoco es que anda bien de la salud. Qué ironía la que tiene también este hombre ahí. Ahora bien, vamos a ver, aquí hay otras cartas que voy a sacar, a ver lo que hay, para seguir ventilando lo que aquí hay. Mi gente, si saben y creen que todo lo del mal tiempo se ha ido, todavía no. Todavía lo que falta, falta mucho para ver el mal tiempo. El mal tiempo puede venir con muchos movimientos en la tierra. Hay mucho movimiento de la naturaleza. Hace un tiempo dije que la NASA estaba visitando mucho, pues, el planeta de Marte y planetas, como en descubriendo otros planetas y descubriendo otras cosas, como lo han visto por ahí. El planeta de Marte ha estado un poquito también en boca de noticieros y todo eso. ¿Qué pasa? A veces decimos que el planeta Tierra está muy enojado, pero fíjense, aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro. Hay cuatro planetas aquí que están bien disgustados, no solamente el planeta Tierra, incluyendo el planeta Tierra que tiene movimiento, tiene acción. Tenemos cuatro planetas en total y quizás más que están como disgustados. Si creemos que las inundaciones vienen solamente de acá, de la Tierra, de que porque se inundó la Tierra, no, esto también está cayendo de otras partes, no está cayendo solamente de la Tierra. ¿Por qué? Porque acá tiene mucho que ver como que se sienten ofendidos esos planetas con lo que están haciendo de experimentos cuando ellos no se sienten como descubiertos, se sienten como desnudos cuando están yendo como a escudriñar estos planetas. La energía que se está moviendo de la naturaleza junto con todos los planetas no está nada contenta, está un poquito
retrógrada, complicada y disgustada. Es lo que dice acá. Por lo tanto, ya ven que los animales se han estado muriendo. Muchos animales se mueren solos, que se caen solos, ya están muertos todos. Porque también los animales están sufriendo lo que está pasando en la Tierra. Y lo que está pasando también en combinación con todas estas naves que vienen y van de la Tierra hacia esos planetas. Bueno, acá también puedo decirles, toda persona que esté haciendo un viaje hacia la, con la NASA o yendo con un cohete privado o lo que quieran a estos planetas, parece que les va a llover un poquito duro, porque acá está diciendo que la energía está atrasándose para esas personas, como que no tenían el derecho, no tenían el permiso todavía de andar escudriñando a estos planetas. Y esto también, cuando hablamos de los extraterrestres, como hablamos siempre, los extraterrestres, por lo que veo en esta carta, dicen están hace mucho tiempo, están aquí en la Tierra. Se encuerpan en lo que quieran y hay mucho tiempo que están ya estos extraterrestres en la Tierra. Parece esta carta que está aquí diciendo que hay que tener cuidado, porque de pronto estamos como pensando que no nos están como castigando lo que tiene que ver con estos planetas, pero sí, porque hasta extraterrestres saben bien lo que están haciendo aquí en la Tierra y por qué están, por qué vienen. ¿Por qué están aquí? Hace mucho tiempo que se ve que sí hay esta energía y estas extraterrestres en la Tierra, lo que dicen las cartas. Y bueno, acá tenemos todas estas cartas que están aquí. Las familias, cuídense. Siguen los problemas de la familia. El dinero, la economía está por el suelo. Nada de economía. La economía anda bastante retrograda. Si su mala energía o tiene una energía retrograda usted mismo y no hace que venga el dinero, pues con más razón ahora se le va a atrasar más el dinero, porque la energía del dinero no está para hacer negocios, mucho menos para hacer apuestas, ni nada. Hay mucho dinero en la calle. Lo que no hay es la forma de que usted lo traiga para sus manos, que lo tenga en sus manos. Porque dice acá, el dinero primero va para otros lados, que viene para el que realmente lo necesita. El dinero está retrogrado, tenemos 1, 2, 3, unas cuantas copas que están al revés. Familias como un poquito preocupadas, especialmente todo lo que es el ser femenino, muy preocupado por lo que está pasando. Y por otro lado, también por acá, dineros de por medio, más dinero como para pagar cosas malas que para pagar cosas buenas. Todo está elevado, va a estar más elevado en el mes de marzo todavía. Todo lo que tiene que ver con febrero y marzo está más disparado los precios que están habiendo. Aquí tenemos una carta que viene siendo un rey de las espadas y nos está aconsejando relajamiento, tranquilidad y que podamos también ver que las cosas que podamos también como estar a la expectativa, pues que pongamos de atención de todo esto que viene. Ahora bien, aquí tengo otra carta y esto me trae a la memoria algo que yo les he dicho. ¿Qué les he dicho en el pasado? Yo les he dicho en el pasado que todos estos virus que han habido, que afectan al ser humano, que esto no se termina todavía. Yo les dije también en un oráculo que por ahí está en el canal, que de aquí a junio, a julio, podíamos tener una tranquilidad posible en cuanto a estas pandemias y estas enfermedades. Teníamos que esperar, les dije, hasta medio año. Eso está en uno de los videos que hemos hecho. Acá dice que todavía esto no se para y que hay mucha polémica hipócrita. Si usted cree que esto se está acabando porque no está escuchando hablar, porque no están diciendo nadie nada, estamos equivocados, porque esto todavía sigue cobrando vidas. Sigue cobrando vidas, todavía sigue estando cobrando vidas y nosotros creyendo que ya, porque le dicen que se quiten las máscaras, que esto es que ya esto se acabó. Aquí dice que no, dice que esto sigue. Ahora bien, hay algo muy importante que les quiero decir. Me da escalofrío del cuerpo. ¿Se acuerdan que les dije un día que los virus no eran solamente para el ser humano? También les dije que todo lo que eran computadoras,
todo lo que tiene que ver con todos estos aparatos de teléfono, computadoras, todo dispositivo que fuera de esta clase de redes también cibernéticas, podíamos tener virus. Le dije una vez bien claro que también tengan sus baterías para rellenar sus teléfonos. También les dije bien claro que en cualquier momento nos podíamos quedar incomunicados. ¿Por cuánto tiempo? No lo dicen las cartas, ¿por cuánto tiempo? Solo dice que vamos a estar incomunicados. Ya ha estado pasando que nos hemos estado incomunicados desde el año pasado. En el 2021, en el mes de octubre, estuvimos incomunicados con el WhatsApp. Hubo, pasó algo con el WhatsApp y estuvimos incomunicados. Pues este año vamos a estar incomunicados, no un día, quizás más días, porque van a haber algunas como virus que van a estar atacando todo lo que tiene que ver con computadora, con todo lo que tiene que ver con las redes sociales y todo lo que tiene que ver con nuestros teléfonos y todo. ¿Qué es el consejo que yo le di en esa época? Que apaguen sus computadoras. Que si las prenden, las apaguen, no las dejen prendidas. No se puede dejar prendidas las computadoras. Ni siquiera se puede dejar abierta una página que usted esté visitando. Si usted está visitando una página que sea de Facebook, de Instagram, de Twitter, de YouTube, de donde sea, usted siempre sálgase de esa página cerrando su página. No puede usted dejar la página abierta porque entonces usted está dando como omiso permiso a que se le metan en su página y hagan desastres en su página y se le coloque cualquier virus en el momento que usted está dejando sola su computadora, su teléfono o lo que sea. Así que tiene que tener más cuidado con esto porque esto viene porque viene y ya está pronto. Ya lo tenemos en la puerta. Lo vengo diciendo desde el año 2020. En el 2020 vengo diciendo que vamos a tener virus que van a atacar nuestras computadoras, que podemos quedarnos incomunicados y que es bueno prestar atención porque nos podemos quedar incomunicados. Le dije que un radiecito pequeñito, baratito, de esos que tienen baterías, sería bueno para poder escuchar algún tipo de noticia o algo así, porque vamos a tener incomunicados, a lo mejor muy pronto esto viene. Por lo tanto, sigo aconsejándoles que busquen sus radiecitos pequeñitos de batería, lo que sea, que puede ser, que eso nos puede servir, porque aquí dice que vamos a recibir muy pronto ataques cibernéticos, ataques de virus en nuestros dispositivos, en nuestras redes, en nuestras computadoras. Así que desde ya hay que ir teniendo cuenta con eso y atención. Yo lo dije desde el 2020, lo volví a decir en el 2021, que vamos a seguir esto de tener en cualquier momento estos ataques cibernéticos y lo vamos a tener. Ya lo estoy viendo acá que lo tenemos cerquita, lo siento que está ahí cerca, no estamos jugando, estamos hablando de verdad, así que presten atención porque yo les estoy diciendo de verdad que lo que está pasando acá viene cerca, está tocando nuestros pasos y está cerca de que nos puedan interrumpir cualquier red social, cualquier tipo de incomunicación que podamos tener, pero igual también los virus en nuestras computadoras es muy importante apagarlas cuando no las estamos usando. Importante no abrir ningún tipo de correos, ningún tipo de email que usted no conozca. No ande abriendo lo que usted no conoce. No le ande dando su computadora que sea de trabajo, de importancia en lo que usted elabora, a sus niños, porque los niños sí andan cliqueando siempre por ahí a lo loco y pueden abrir carpetas que pueden estar trayendo una dificultad para sus archivos, para sus computadoras y para todo eso. Así que un poquito más de cuidado, porque eso sí que viene acá bien cerca y se avecina bien cerca esto que tiene que ver con el virus en todas las redes sociales, las computadoras. También dije por ahí ayer que estábamos ya teniendo instalaciones del 5G, le dije los otros días, y todavía no termina. Van por lugares y lugares y lugares poniendo las instalaciones. Pues puede pasar de que aquí nosotros tengamos un problema con la 5G. Cuando van instalando ciertas redes de ciertos teléfonos y ciertas compañías. Mucho ojo con eso. Aquí hay muchos, lo que se llaman espadas al revés. Tenemos la energía revolteada. Las mujeres que se cuiden, seguimos teniendo
viendo aquí, mujeres muriendo por asesinatos. Y no solamente van a morir por asesinatos, van a comenzar ustedes a oír suicidios. Ahora mismo está habiendo mucho suicidio en los niños y va a seguir suicidio con las mujeres también. Muchas mujeres van a estarse suicidando de una forma o de otra, van a parar en el suicidio. Así que mucho cuidado con todo eso, porque aquí salen las mujeres todavía que perecen. Mucha mujer que por no cuidarse están pereciendo en manos de personas pues que no tienen compasión y todo eso, y hay que tener cuidado. A como están las cosas hoy en día con la mujer, todo lo que se ve, el maltrato a la mujer, un trato malo para las personas mujeres y también bullying hacia las mujeres, no duden en reportarlo a las autoridades. Toda persona que ustedes les hace un bullying, les dice una mala palabra, les falta respeto con una mala palabra, vaya usted y haga una acusación, acusen, porque si no se hace eso, vamos a seguir escuchando personas que no respetan el sexo femenino, como a una mujer la están maltratando y la están como diciendo mucho maltrato, mucho bullying y malas palabras. No se puede tolerar eso, porque si los grandes que son grandes y las leyes no hacen eso, nosotros tenemos que cooperar también para que eso no suceda. Mire cómo andan por allá las mujeres haciendo a veces sus cosas para esto que le están haciendo valor a la mujer, pero no, cada día estamos peor, cada día está más fuerte esto, y aquí lo estoy viendo de verdad, que sale completamente una cosa grande en contra de la mujer. Así que hay que dar parte siempre, alguna acusación que hay o lo que sea. Aquí tenemos todas estas cartas, vamos a recoger para ver lo que hay. Aquí tenemos un hombre muy pensante, como quien dice, está vigilando. Esto tiene que ver con algo muy fuerte, algo muy preciso. Usted como un guía, como algo que está como guachando. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en la tierra? ¿Qué está pasando con las personas? Dice esta carta aquí. ¿Qué es eso que estoy viendo? No lo puedo creer, dice la carta. ¿Qué es lo que veo que no lo puedo creer? Está la energía toda al revés. Sí, muchas mujeres trabajando por el campo también comienzan a sufrir, comienzan a tener como que algo se va a reventar. Las personas que trabajan en el campo van a tener un padecimiento en la piel. Puede ser con la piel, puede ser con el cabello, todo lo que tiene que ver con la cara, todo el frente de la cara. Dice acá, parte de las manos también, todo esto de las manos, dice que van a recibir algo como si fuera quemaduras en la piel. Y que va a venir pues de donde trabajan, personas que están en el campo trabajando, pueda padecer de esto que se ve aquí, que dice que va a haber como unas manchas, como algo que va a comer y carcomer la piel, y más en las manos, todo lo que esté descubierto por el sol, va a venir algo para estas personas que trabajan en el campo. Aquí habla de mujeres, pero deberían de cuidarse todo el mundo, porque todo el mundo estaría igual. Pues hay que cuidarse todo el mundo también de lo que viene. A veces creemos que el sol está caliente y que está sabroso, pero puede haber otra cosa también que está enfrascando al sol. Como estamos hoy en día con puras energías raras, pues aquí dice que hay que tener mucho cuidado. Demasiado cuidado. Cuiden a los niños siguen estando pereciendo. Y bueno, aquí también se ve los jovencitos, como les dije, muchos jovencitos que como que está pasando algo, que no se sienten bien y se sienten inseguros y optan como que no le dan tiempo a la vida de pensar. Posiblemente las drogas y todo eso están molestando las mentes de los jóvenes. Muy, muy malo que está esto. Finalizando este mes de febrero, se van a ver muchas cosas que van a estar sucediendo y nosotros tenemos que estar, como dicen por allí, avispados, prestando atención a lo que viene, porque todo está al revés. Y inundaciones más vienen, muchos terremotos, muchos volcanes que van a estar en erupción en todos los países, no importa donde sea, en cualquiera. Y todo lo que tiene que ver aquí con la política igual va a estar igual o peor, ya saben, van a haber enfrentamientos de países con países. Perú está que se cae, Perú está débil, completamente débil, y está que se cae. Algo están planeando para Perú, porque aquí se ve que Perú va de picada, Perú está de picada.
Si vamos a hablar de Ecuador, el presidente de Ecuador no está haciendo bien las cosas y también se va a ver envuelto en un escándalo aquí en Ecuador que va a tener que llamar todas las estrellas del cielo para que lo puedan salvar. Porque el presidente de Ecuador se va a ver envuelto en un escándalo demasiado fuerte, demasiado grande acá también porque no está haciendo lo mejor para su país. Muchas inundaciones, muchas cosas que están pasando por Ecuador y la delincuencia también que está acabando con Ecuador. Todo esto está por acá y este hombre sentado en una silla, parece que él sí, yo creo que tiene un problema de incapacidad, pero no está haciendo bien las cosas, se ve que tiene algo ahí que no le está funcionando muy bien y tampoco pues se ve que tenga una buena forma de dirigir el país, por lo tanto algo grande viene para él, algo grande está pasando para Ecuador muy pronto también, así como está amenazándose Colombia y todo, muy grande para Ecuador. Si vimos acá, vemos otra vez aquí muchas espadas. Si creemos que Brasil está a salvo, todavía seguimos viendo a Brasil. Seguimos viendo personas involucradas en problemas. Esta semana, personas importantes que se van a escuchar que hablar también. Les dije también de un altercado que iba a haber entre México y Estados Unidos, que iba a haber como un enfrentamiento del presidente de México con Estados Unidos, pues ya lo estamos viendo y se crece. Aquí se crece este enfrentamiento. Van a pasar muchas cosas malas en México y le van a estar echando culpa a Estados Unidos, que son culpables, y también van a culpar a otros países como a Canadá, y por ahí ustedes lo escucharán. Ustedes lo van a escuchar, que yo, Mayra Victoria, lo estoy diciendo aquí, en este momento, que van a escuchar cuántos países van a involucrar con todo lo que está pasando en México, van a poner países que están involucrados en todo esto. Así es que algo viene también entre México y Estados Unidos, que ya yo lo predije hace unos días. Estamos hablando de Honduras. El presidente de Honduras lo veo aquí tranquilo, como calmado. Algo se está manejando. Tendría que chequear en otro oráculo para traer más profundamente la aclaración de lo que está sucediendo. La mujer que es la presidenta ahora está de cabeza. Esta mujer no viene a hacer nada bueno para Honduras. No la veo aquí que esté haciendo gran cosa. Está empezando, le falta un tiempo todavía, pero está como si nada. Sin embargo, aquí vemos al hombre que es el que está rigiendo. El hombre va a estar rigiendo a este país de Honduras y él es el presidente. Les guste o no, este es el presidente de Honduras, el señor que es el esposo de la presidenta. Es el presidente actual. Que no lo quieran aceptar, bueno, ya lo saben todos, porque hasta el gremio de ellos saben que el presidente es él, no ella. Tenemos por acá El Salvador, se le viene una cosa a El Salvador muy oscura, mucho ojo con El Salvador, los salvadoreños, porque viene aquí una energía fuerte, fuerte para El Salvador, viene también como una guerrilla que se abre dentro de ellos mismos por ahí, y se ve aquí como algo que tiene personas que pierden la vida. Además también el dinero de por medio como caído, se ve la economía caída y muchas personas decepcionadas y desilusionadas por el presidente que tienen actualmente en El Salvador. Tenemos al ermitaño que está aquí completamente al revés y no trae nada de fuerza para estos países de Centroamérica, ni para ninguno que sea de Centroamérica y habla aquí, si vamos a hablar de todos los países, dice todo lo que es la comunidad latina. Todo el mundo está de cabeza. Y si hablamos de otros países que tienen que ver como Turquía, Noruega, todos esos países también que son pues a veces bajos también están en problemas. Problemas muy graves, problemas también que vienen por acá y también de inundaciones. Por allá también va a estar atacando los malos tiempos. Si ustedes creen que vamos a tener malos tiempos porque estamos en tiempo de invierno, para nada. Vamos a tener malos tiempos en tiempo de invierno y en tiempo de verano también. Aquí dicen estas cartas, todo esto. Y dicen, ojo con todo lo que viene mucho. Mucho, mucho viene. Y vamos a ver si lo que dice la carta aquí, con la guerra de Ucrania y Estados Unidos y Rusia, se calma un poco porque dice que está como desvaneciéndose y baja la guardia. Pero igual dice que hay tres países que están intrigando y haciendo cosas en Ucrania para que crean que son de Rusia. Hay que tener cuenta con eso también. Puede ser que lo saben ellos. Nosotros lo sabemos a través de las cartas. No porque ellos nos digan, es a través de este oráculo que lo estamos sabiendo ahora. Pues bueno, este es el oráculo que les he traído para finalizar este mes de febrero, pero seguiré trayéndoles más noticias.
noticias, porque día con día mis guías me van diciendo ciertas cosas y vamos a seguir teniendo más noticias, porque hay mucha noticia antes de cerrar este mes de febrero. Y también hay peligro de que se acerque algo muy fuerte antes de cerrar febrero o la primera semana de marzo. Es como una masacre muy fuerte, algo que puede pasar por Texas, ya lo dije hace unos días, pero igual algo que puede mover a cualquier parte del mundo, como una masacre o un acto también de terror, como ya saben, todas esos que hacen de la suya. Se ve aquí que puede pasar algo demasiado, demasiado grande en cualquier parte del mundo y máximo aquí dentro de Estados Unidos también. Es lo que estoy viendo acá y lo vuelvo a revelar. Pues hoy les traigo esto, gracias por estar aquí. Ya saben, suscríbanse a este canal para que tengan más información de todo, para que puedan también participar en los chats en vivo, chat de estreno, y puedan ustedes también, pues, formar parte de nuestra gran familia universal. Así es que estamos aquí para la orden, para servirles, para traerles la mejor de las alertas, para que puedan también estar en alertas. Que me roban las predicciones, no se preocupen, aquí lo escucharon primero. Lo dijo Moira Victoria, lo sabe Dios, lo sabe mi guía, que son los que me han dado la información, y el resto no importa. Así es como estamos. Gracias, muchísimas bendiciones para todos. A cuidarse, se ha dicho. Compren la comida, que aquí se vio que la comida todavía está escasa, que no hay comida y todo muy caro. Así que compren comida, lo que se pueda guardar de comida. No se les olvide buscarse en sus rayecitos con baterías por cualquier cosa, porque se ve que va a haber algo que va a pasar con la comunicación. Y más que nada, cuidar también todos sus dispositivos de virus, que van a haber unos virus que van a estar atacando mucho, pero mucho la tecnología. Gracias. Hasta entonces, les habló Moira Victoria.